Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. Bueno, Macacho, así un poco pongo esto para que se vea un poco mejor los materiales, porque a Macapeta la cara se la tenéis vista. Hoy vamos a hacer, como os prometí, conos, barritas de incienso, figuritas de incienso. La forma es la que más os guste, por decirlo de alguna manera. Aunque sí daremos algún truquillo para hacer conos para esos sahumerios en los que el humo es inverso, o sea, en vez de subir, baja. Lo habéis visto, por ejemplo, una imitación de un sahumerio como una cascada y cae el humo imitando el agua. Es un ejemplo que os pongo. Luego, pues quizá, bueno, moné un poco y haga un sahumerio de esos para que veáis cómo funciona y, bueno, el que queráis hacerlo, también eso, cada uno a vuestra forma. El tema, como os digo, para hacer las barritas y los conos de incienso y demás, lo que se necesita es hacer una masa, evidentemente, para hacer esas figuritas. Esa masa que la podemos hacer con serrín, o sea, serrín de madera, pero muy finito, que se quede como polvo. Lo podéis conseguir con aquel trozo de madera aromática que tengáis más a mano o que más os guste, simplemente con una lija. Pues la vais lijando y vais sacando esta, digamos, este serrín finito, como polvo. Luego, también, plantas aromáticas. Aquí tenéis lavanda, aquí tenéis laurel, aquí tenéis hierbabuena, menta, o sea, cualquier planta que le pongáis, pues evidentemente va a ser uno de los aromas que va a tener estas, bueno, estas figuritas de incienso. Si en lugar de madera lo que queréis hacer con carbón de madera, bueno, en cualquier fuego que hagáis con madera, unos leños de que estén a medio quemar, que estén ya, bueno, que lo veáis negro, pero no haya ardido totalmente, lo cogéis, lo apagáis y ese leño pues es carbón de madera, casero y rápido, por decirlo de alguna manera. Se trata, pues igual, de hacerlo polvo. Os recomiendo, pues eso, un poquito de serrín finito y, al igual, aquí tenéis la lavanda y alguna planta más que le he puesto, que he hecho pues como una especie de polvito. Con este polvito, pues ya tenemos por, como si dijésemos, el agua. Ahora nos hace falta, o sea, la arena. Ahora nos hace falta el cemento y el agua. Pues el cemento y el agua van a ser... Aquí tenéis la resina que os dije el otro día de la lechuga silvestre. Pues para esto era la resina. Hay muchos tipos de resinas que se utilizan y pegamentos, digamos, que se utilizan para estas figuritas de incienso. Pero nosotros lo vamos a hacer nuestra resina casera. Además, como os dije, esta resina es apta para muchos rituales, para meditación, muchos rituales, digamos, místicos, en muchas tribus, en muchas culturas. Es, digamos, una resina que, bueno, incita un poquito a tener sueños, a la meditación, ¿no?, a esos estados de trance, de una u otra forma, que se consiguen de muchas formas. Y ya os digo, y aquí tenéis, pues, esencia de... también de plantas. Esa esencia está compuesta por esencia de lavanda, esencia de naranja y esencia de limón. Bueno, ahora os dejaré por ahí un link en el que os muestre el vídeo del año pasado, en el que os mostraba cómo hacer este, bueno, estos inciensos, esta esencia para los inciensos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, muchachos, como os digo, el tema está en ahora coger y revolviendo los ingredientes. Se revuelve la esencia, el aceite de, bueno, de las plantas que le pongáis, ya digo, en este caso de lavanda, naranja y limón, y se le va añadiendo, pues, como os digo, un puñadito de planta seca, otro puñadito de serrín, y así hasta que hagamos
Se va removiendo hasta que hagamos una masa, digamos, compacta, que no esté muy húmeda. Daros cuenta que contra más húmeda, pues eso, menos cantidad os va a salir. Que esté un poquito húmeda lo gabal para eso, para que podáis apretar un poco las figuritas y que tomen forma y se queden. Luego se trata de secarlas. El secado es lo que es, digamos, más, eso, más engorroso, porque necesita su tiempo. Por ejemplo, aquí en el sótano, que hay una buena temperatura con la estufa, pues el tema estará en el tiempo, pues según la temperatura que tengáis. Y aquí lo mismo, en 2 semanitas, pues se secan. En un lugar que no haya una temperatura tan constante y tan cálida, pues supongo que tardará bastante más. Ya os digo que el tema está en ir añadiendo, que se vaya esponjando, lo vais removiendo con la cuchara, con, ¿no? El caso está en hacer, como os digo, una especie de masa. Si lo queréis hacer en un robot de cocina o similares, pues igualmente lo vais a poder hacer. Y se trata de ir añadiéndole hasta que, ya digo, hasta que veáis que ya tiene una textura suficiente para cumplir con el objetivo de hacer esas figurillas. Y aquí tenéis, pues bueno, como os digo, aquí tenéis la masa y aquí tenéis, pues, los conitos que se van haciendo, pues, fácilmente. Se trata de lo que los queráis hacer, pues, más repipi, queréis hacer algún tipo de molde, ir cortándolos e ir enrolándolos tranquilamente, pero ya os digo que es tan sencillo como esto. Aquí tenéis los conos de incienso. Veis poniéndolos. Esto es un cartón, un poco de estos que hay, un poco plastificado, como si dijésemos, o en un papel de estos encerados, para que no se pegue al, eso, al papel, los conos. Un truquillo que hay para, bueno, no tengo nada por aquí a mano, pero bueno, para que os hagáis una idea, un truquillo que hay para hacer estos conos, para los sahumerios de estos que hay, como os digo, inversos, de humo inverso, pues es hacerle como eso, un agujerito, como hacerlo un poco hueco, el cono, la pirámide, como ya os digo, a vuestro gusto la forma. Le claváis así un palito, un bolígrafo, por ejemplo, y lo dejáis como un poquito hueco. Y ese es el misterio para hacer, para que valga para ese sahumerio de humo inverso. Ya os digo que a ver si luego tengo por ahí un ratillo y hago algo por ahí fácil y con materiales fáciles para que veáis que hacerse un sahumerio y poner vuestros conos de incienso, pues es, bueno, además de que te entretiene, aprendes cosas y haces tus propios asuntos, como se suele decir, muchachos, lo disfrutas doblemente. Y bueno, yo creo que, como os digo, esto es fácil. Que queréis barritas, pues se trata de eso. Cuanto más jugosa esté la masa, pues evidentemente significa que lleva más esencia. Pero ya os digo, si la arena es prácticamente gran parte plantas aromáticas secas, que las hacéis eso como una especie de polvito, como el serrín de la madera igualmente, pues eso va a ser casi todo esencia, va a ser casi todo aroma a la que encendáis, digamos, estos conos de incienso. Y bueno, muchachos, como os cuento, yo creo que ya hemos echado un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tú.